Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos, a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga. Un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM. Y también un gusto saludar a todo el auditorio que nos va escuchando a través de estas estaciones que se están enlazando. También queremos saludar a todas las estaciones que estarán retransmitiendo este noticiero a sus radioescuchas. Y también quiero saludar con mucho cariño a todo el auditorio que nos va siguiendo a través de Facebook como YouTube. Gracias, que Dios los guarde y bendiga siempre. Vámonos a las noticias, porque son varios eventos que están ocurriendo que nos indican que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Ahora ponga atención, ante todo este escenario de guerras y rumores de guerra, como dice Mateo 24:6, y todo lo que se vive ya en el mundo entero, en todos los escenarios, todo va preparando y caminando al periodo de la angustia de Jacob, Israel, con su semana 70 y el periodo de la gran tribulación. Y hoy, como discípulos de nuestro Señor Jesús, donde vemos este escenario mundial que se vive ya hoy en toda la tierra, donde los eventos van de mal en peor, donde las señales cada vez son más intensas y más claras en todas las áreas que vivimos, para que no nos quede la menor duda que los últimos días de gracia están llegando a su fin. Hoy como nunca, debemos de estar orando ante los problemas, necesidades o situaciones que estemos enfrentando, para que podamos comprobar y darnos cuenta el poder de la oración y recibir el amor de Dios contestando nuestras peticiones, así como lo está escuchando, contestando nuestras peticiones. Ahora aquí es el punto, ¿por qué debemos de orar? Porque Dios nos manda hacerlo insistentemente en su palabra. Lucas 18:1 nos dice que estemos orando siempre y que no desmayemos. También la palabra de Dios nos dice que la oración es la manera señalada por Dios para que obtengamos sus bendiciones. Primera de Tesalonicenses 5:17, que lo hagamos sin cesar, orar sin cesar. Y también porque nos lo dice claramente en su palabra, porque la oración es la manera en que Dios nos ha dejado a todos los hombres para que tengamos plenitud de gozo. Así nos lo dice Filipenses capítulo 4:6, donde nos dice claramente la palabra de Dios que de nada estemos afanados, sino que sean conocidas vuestras peticiones, y esas peticiones van a llegar a través de la oración que hagamos delante de Dios. Y todas esas oraciones tienen que venir con ruego y con acción de gracias. Usted pide y ya está dando gracias por lo que le está suplicando que Dios haga en su vida. Y usted debe de saber que la oración es la salida a todos los problemas y situaciones que tengamos. Es el remedio para toda preocupación y ansiedad. Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Porque cuando usted ora y es contestada su oración, es el único argumento irrefutable contra el escepticismo, contra la incredulidad, contra la falta de fe. Efesios capítulo 6, versículo 18. Donde nuevamente nos exhorta que estemos orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí hay varias claves que tenemos que entender para hacer la oración, para que nuestras oraciones, nuestras peticiones sean contestadas. Porque hay muchos que luego dicen, oro pero no me responde Dios. Y esto se debe por no tener una oración y súplica a través del Espíritu Santo. Y usted se va a preguntar, ¿y cómo es orando en el Espíritu Santo? Es conforme a lo que nos dice su palabra. Y debemos recordar lo que nos dice 2 de Pedro 1,
versículo 21, que toda la palabra de Dios fue dada a los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo debemos orar a través del Espíritu? Hablar ante Dios utilizando los versículos que vienen en la palabra de Dios. Tomemos todas las promesas con toda confianza, fe y seguridad que Dios nos va a escuchar. ¿Cómo nos dice su palabra para estos tiempos difíciles, duros, que van de mal en peor? Tenemos que tomar esa promesa de Filipenses 4:13 y así oraremos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No con palabras humanas de yo decreto, yo declaro, yo establezco. Entonces con esas palabras no necesita Dios. Tiene que ser conforme a lo que dice la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí es donde se ve la fortaleza del cristiano, si tiene perseverancia o es de los que abandonan el camino de la oración, que desafortunadamente no alcanzan a tener esas bendiciones por no tener fe, por no perseverar. Recuerde lo que nos advierte la palabra de Dios, como dice Mateo 20:16, que muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. ¿Y por qué son pocos los escogidos? Porque muchos han abandonado el camino de la verdad, muchos se han alejado, y ante estos nubarrones y tormentas cada vez más duras, se han dado por vencidos. Han perdido su esperanza, la fe, porque le han creído más al mundo que a la bendita palabra de Dios. Ahora, aquí también muchos se van a preguntar, pues yo tengo fe, oro con insistencia, pero no recibo la bendición. Bueno, tal vez tenga que leer lo que le dice Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26, por favor. Ahí nos dice una gran verdad. Y cuando estemos orando, tenemos que perdonar si tenemos algo en contra de alguien, para que también nuestro Padre que está en los cielos nos perdone todas nuestras ofensas. Porque si nosotros no perdonamos, tampoco nuestro Padre eterno que está en los cielos nos va a perdonar nuestras ofensas. Entonces ahí está la clave, porque a muchos aún no les responde. Y la palabra de Dios nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Y escuche, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted no habla conforme a la palabra de Dios, entonces habla conforme al mundo. Por eso, Efesios 5, versículo 19 nos dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y el versículo 20 te dice cómo agradecer cuando recibas las bendiciones de Dios, dando siempre gracias por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, de Yeshua. Ahí está la clave de tener también un corazón agradecido. ¿Y cuántos han pedido a Dios y han recibido las bendiciones de Él y se les ha olvidado dar gracias? Y aquí le exhorto a que reflexione. Usted puede decir que está en la mejor religión y en la mejor doctrina, pero si usted no tiene comunión o no ha aprendido a tener el hábito por orar y de dar gracias, usted está en un problema muy serio. Usted podrá decir que guarda toda la ley. Usted podrá decir que guarda todas las fiestas de Dios que habla en Levíticos 23. Usted puede decir que es cristiano de cuna. Usted puede decir que es líder, pastor, roé, anciano. Pero si usted no ora, usted está en un serio problema. Por eso nuestro Señor Jesucristo va a decir, no los conozco. Les exhorto que al finalizar el programa, ore y dé gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y le pida a Dios esa petición que tiene en su corazón. Y si nos va siguiendo a través de las redes sociales, le suplico no se le olvide dejar su comentario,
su oración, su gratitud. También quiero aprovechar este tiempo para dar gracias a Dios por la vida de todas las personas que han dejado en nuestros programas pasados recientes sus oraciones, sus peticiones y sus grandes bendiciones para todos, de los cuales les doy las gracias. Que Dios los guarde y bendiga siempre, esperando que pronto nos veamos en la presencia de nuestro amado Señor Jesús en el arrebatamiento. También seguimos orando, intercediendo por todo el auditorio, tanto en las estaciones de radio como en las redes sociales que nos va siguiendo. ¿Usted quiere irse en el arrebatamiento? ¡Ore! Y de ello también nos exhorta nuestro Señor Jesucristo. Lucas 21, versículo 36 nos dice que estemos orando y velando en todo tiempo para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán en la tierra en la angustia de Jacob, en la semana 70 de Israel y el periodo de la gran tribulación, y podamos estar con nuestro Señor Jesucristo en sus moradas celestiales. Recuerde que la palabra escapar viene de la palabra griega efuego, que significa salir terrenalmente. Y para salir terrenalmente es a través del arrebatamiento. Aquí también aprovecho para explicar por qué la angustia de Jacob, la semana 70 y el periodo de la gran tribulación es para Israel y no para la iglesia de Cristo. Porque tenemos que leer y saber que ese es un periodo para Israel. ¿Por qué? Porque Génesis 35, versículo 10, por favor, ahí nos dice la palabra de Dios, cuando Dios le dice a Jacob que ya no se va a llamar como su nombre, Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó a Jacob Israel. Y aquí es otro argumento con base bíblica, que en la angustia de Jacob, donde está la semana 70 de Israel y el periodo de la gran tribulación, corresponden para Israel, Jacob, y no para la iglesia. Lo que también nos dice Jeremías capítulo 30, versículo 7. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, Israel, pero de ella será librado. Y este tiempo final de gracia que estamos viviendo es donde está nuestra fe poniéndose a prueba. Sí, así como lo está escuchando, todos estamos siendo probados cómo está nuestra fe. Porque Romanos capítulo 1, versículo 17 nos dice claramente que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Se lo repito, el Evangelio es la justicia de Dios que se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y para vivir estos últimos tiempos, hoy más que nunca necesitamos esa fe. Y esa fe la obtendremos orando, pidiendo, suplicando a Dios en el nombre de Jesús, Yeshua. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Marcos capítulo 11, versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo vas a recibir y os vendrá. Y si usted duda o no lo cree, ¿dónde está su fe? Le pregunto, ¿dónde está su fe? En este tiempo final es donde usted está a prueba. ¿Cómo está su fe? Si su vida la vive conforme a lo que dice la palabra de Dios o conforme a lo que el mundo le dice. Recuerde lo que nos advierte Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Mirad pues con diligencia, con cuidado, con atención, con aplicación, cómo andamos. No como necios, sino como sabios, que saben leer y escuchar la palabra de Dios, que saben leer y escuchar la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Escuchó? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
en este tiempo de espera en que su fe se está probando, donde su oración y comunión con Dios se está probando. Ahora les pido en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, a todo el auditorio que nos va escuchando a través de la radio, o si usted nos va siguiendo a través de las redes sociales, que si ya fue contestada su oración, que se han hecho en los recientes programas pasados que hemos tenido, y su vida ya ha sido bendecida, o la petición ya fue contestada, por la gracia y misericordia de Dios, no se le olvide al finalizar el programa dar las gracias a Padre Eterno en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. O deje un comentario de gratitud en este video para la gloria, honra y honor a nuestro Dios y Salvador Jesús. Y sea usted testificando de la gran fidelidad de Dios y de la gratitud que hay en su corazón. Para gloria, alabanza, honra y honor a nuestro Señor Jesús, Yeshua. También quiero dar gracias a Dios por todas las personas judías que nos han hecho llegar sus comentarios de diferentes partes del mundo y desde Israel. Seguimos orando por Israel, seguimos implorando a Dios la bendición y la protección por todo su pueblo. Y obviamente que Dios es fiel y los defenderá y los guardará y los bendecirá. Romanos capítulo 8, versículos 37 hasta el 39, por favor. Ahí la bendita palabra nos dice que ante todas estas cosas que estamos viviendo ya, que cada vez se ven que estos días de gracia se están yendo y que se están acercando los días de juicio para la semana 70 de Israel y el periodo de la gran tribulación, nos da una advertencia, una alerta, una exhortación y una gran bendición la palabra de Dios, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y quién nos amó? Nuestro Señor Jesús, que vino a la cruz a morir por ti, por mí, por todos, para poder tener vida eterna con Él. Por eso nos dice el versículo 38 y 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Demasiada clara la bendita palabra que nos exhorta a no rendirnos, a no darnos por vencidos y a no dejar el camino, el sendero de la vida eterna en nuestro Señor Jesús. Y bueno, para seguir comprobando que el arrebatamiento es antes de que vengan los juicios y venga lo peor en el periodo de la gran tribulación, en esta ocasión tendremos otros nuevos argumentos, otras nuevas bases bíblicas que la misma palabra de Dios nos los da. Para ello tenemos que ir al Salmo 27, del versículo 1 al 5. Gracias. Salmo 27, versículo 1. Recuerde que nuestro Señor es nuestra luz, nuestra salvación. ¿A quién va a temer en este tiempo? El Señor es la fortaleza de nuestra vida. ¿De quién tendré temor? De nadie. ¿Por qué? Porque Él es nuestra fortaleza. Versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, escuche, ellos tropezaron y cayeron. Versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiando en Dios, en Yahvé, en Jehová. Versículo 4. Gracias. Una cosa he demandado a Yahvé, a Jehová. Esta buscaré, que yo esté en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahvé, de Jehová, para inquirir, mirarlo en su templo. Y aquí está la promesa que no estaremos en el día de la angustia de Jacob, en el día malo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal.
me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en lo alto. Y para poder comprender quién es esa roca, esa piedra, tenemos que irnos a Isaías 28, versículo 16. Y ahí nos dice en esta versión de Nácar Colunga: por eso dice el Señor Yahvé, he aquí que he puesto en Sion por fundamento una piedra, una roca, piedra probada, piedra angular, de precio, sólidamente asentada. El que en ella se apoye no titubeará, no temblará, no se caerá. Y esa roca, Primera de Corintios 10:4 nos dice que es Cristo, nuestro Señor Jesús, Yeshua. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, por favor, y versículo 5, ahí nos dice que nos acerquemos a Él, que es la piedra viva, nuestro Señor Jesús, Yeshua, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa piedra, preciosa roca. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 6 también, por favor, donde vemos que confirma lo que dice el Antiguo Testamento que leímos en Isaías capítulo 28, versículo 16. He aquí que pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él, escuche, no será avergonzado. Hoy como nunca, nuestra confianza y salvación está en nuestro Señor Jesucristo. En ninguna religión, en ningún santo, en ninguna virgen, porque el único que se dio en la cruz derramando su sangre para limpiar todos nuestros pecados, se llama Jesús. Yeshua si habla hebreo, Yesú si habla italiano, Jesús si habla inglés. Es el nombre sobre todo nombre, como nos lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 9. Y el versículo 10 nos dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La voz de alerta se ha dado a tiempo, y ponga mucha atención. Para los que esperamos el arrebatamiento, debemos de estar ya en alerta máxima, porque puede suceder en cualquier momento, a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. Las señales están ya cumplidas. Debemos de estar ya, como nos lo dice Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la Esposa decimos, ven Señor Jesús, y llévanos, amado Señor Jesús, contigo. Le pido de favor que comparta este video, por lo urgente de dar la voz de alerta, como nos lo dice y nos manda 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Oramos porque Dios los guarde y bendiga siempre, y los utilice llevando su santa y bendita palabra. El tiempo de gracia se acaba, y es tiempo de buscar de su misericordia y de su perdón. Vamos a orar y pedirle a Dios de su gracia, de su perdón, y que nuestro corazón lo prepare para el día glorioso del arrebatamiento. Primero, dejando esas falsas doctrinas que le confunden y lo alejan del arrebatamiento, diciéndole que no existe arrebatamiento. Ahí le quitaron, le cortaron esa bendita esperanza. No permita que nadie le robe su corona. Recuerda lo que nos dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si son tan amables, pónganme varias versiones para que podamos leerlas y así vean en otras palabras lo que nos está advirtiendo la palabra de Dios. Vengo pronto, conserva lo que tienes para que nadie te arrebate tu premio.
Pronto regresaré. Sigue creyendo fielmente en mí y así nadie te quitará tu premio. ¿Escuchó? Vendré pronto. Sigue fiel como hasta ahora y nadie te quitará tu premio. Ahora sí, el que tenga oído, oiga. Vamos a orar. Amado Padre, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús, venimos ante ti pidiéndonos perdones de todas nuestras faltas. Dice tu palabra en 1 de Juan capítulo 1 del versículo 7 al 9, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo en perdonarnos. Te confesamos, Padre, que somos pecadores y que necesitamos cambiar y estar en santidad para poder verte. Ayúdanos, Padre. Pedimos nos des el dominio propio. Transforma nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para alcanzar esa santidad que tú nos pides. También te pedimos, Padre, que en tu misericordia nos guardes y sigas poniendo ese anhelo y deseo de estar ya en tu presencia, y que nadie nos confunda y nos engañe de esa bendita promesa que tenemos, de ese premio, de esa bendita esperanza, de ese regalo tan hermoso de irnos contigo en el glorioso evento del arrebatamiento. Quiero estar ahí, Padre, en esa pequeña manada. Quiero ser como las vírgenes prudentes, Señor, llenos de tu Santo Espíritu para podernos ir contigo a las bodas del Cordero. Gracias, Padre. Te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, aquellas personas que aún no han confesado a nuestro Señor Jesús, también me dirijo a ustedes y hoy puede recibir a nuestro Señor Jesús en su corazón, confesándolo con la boca y creyéndolo en el corazón para ser salvos, como dice Romanos 10, versículo 9 y 10. Y en Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice que todos los que recibieron a nuestro Señor Jesús les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermosa promesa, y hoy usted puede ser hijo de Dios si confiesa con su boca y lo cree en su corazón que Jesús es su Señor y Salvador. Repita después de mí y diga: Señor Jesús, el día de hoy te pido perdón porque soy un pecador y vengo ante ti suplicando limpies todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y el día de hoy me rindo a ti. Con mi boca te confieso, también lo creo en mi corazón, que tú eres mi Señor y Salvador. Señor Jesús, te pido hoy escribas mi nombre en el libro de la vida y prepárame para ti, Señor, para que el día glorioso del arrebatamiento esté en esa pequeña manada, en ese grupo que tú vienes, que te esperan en santidad, y me lleves contigo a vivir eternamente a esas moradas celestiales que fuiste a preparar para nosotros, como dice Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3. Yo quiero estar en esa ciudadanía que tú nos prometes, que es nuestra ciudadanía en los cielos, como dice Filipenses 3:20. Quiero estar contigo por la eternidad, mi Señor Jesús. Ayúdame, quiero ser lleno de tu Santo Espíritu. Te lo pido y te lo ruego, Padre eterno, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Jesús. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Quiero dar gracias a Dios por todas las estaciones de radio que transmiten este programa, se enlazan o que posteriormente están retransmitiendo para todos sus radioescuchas. Muchísimas gracias, que Dios los guarde y bendiga siempre. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, que significa el Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, por favor.